Jorge, dile por favor. Amalia y Teresa, ¿por qué quieres compartir tu vida de matrimonio con ella? Esperando 40, desde hace 43 años esperando este momento. Que aún se hace realidad. Qué valiente. María Teresa, de igual forma, dile a Jorge, ¿por qué quieres compartir tu vida de matrimonio con él? Te amo, siempre te amo. Quiero compartir la vida que tengo, que Dios me deje para estar contigo. Quiero hacerte feliz. Quiero que estemos felices. Te amo. Muy bien. Asistencia, no se muevan. Se acercan los testigos, por favor. Rubén y Sandra. Está del baño. Ahorita sale. Bien, espérate. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra para desearle lo mejor a esta pareja? Yo. Adelante. Pues para mi papá y para ustedes les deseo lo mejor. Es difícil para mí, pero me da mucha satisfacción ver a mi papá contento. Desde el día que él me platicó de usted, que le dije, yo la quiero conocer, no para criticarla, para saber quién te lo dio la sonrisa. Mi papá cumplió con mi madre hasta la última de su vida. Yo nunca vi que le faltara y por eso es que no estoy en contra de ese caso. Todo lo contrario. Mientras él esté contento y sea feliz, yo estoy feliz. Así que, bravo. Te felicito, ¿eh? Entonces, gracias. Sí. Bien, entonces, Rubén. Sí, por favor. Sí. Es su hermano, ¿verdad? Sí. ¿Quiere decir algunas palabras a su hermano y a su nueva cuñada? A mi nueva cuñada, que estaba haciendo referencia a mis cuentos, cuántos años conocemos. Nosotros en el 51 año. 1966-65. Sí, pues nomás desearles. Es una feliz y que sigan conviviendo para con mi esposo. Gracias. De parte de María Teresa, ¿alguien con algún familiar quiere tomar la palabra? Bueno, no se preocupe. Vamos bien. Ahí ustedes, me levantan su mano derecha, por favor. Rubén Barbosa Villalobos y Sandra María Barbosa Jacobo. ¿Sí? Bajo protesta de decir verdad, ¿ustedes conocen los contrayentes? Sí. Bien. Y dentro de tiempo que los conocen, ¿saben cuánto tiempo? Ya se estudió. Yo le dije, perdón, es normal. ¿Sí? Sí. ¿Saben si existe algún impedimento para que ellos contraigan matrimonio? No. Seguro que no, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y saben algo? De aquí en adelante, calladito, por favor, porque va la felicidad de ellos de por medio. Y qué bueno, me gustaron sus palabras, son muy bonitas, sobre todo en estas circunstancias. Pero yo les voy a dar una frase, que espero que les sirva. Que nunca permitan que llegue la tarde sin resolver la diferencia que puedan presentar en el día. Ustedes ya tienen mucha experiencia, madurez, todo lo que les ha estado. Pero quizás les sirva este pequeño mensaje y sobre todo basado en lo que ella pidió, ese de devolver la sonrisa del uno al otro. Esas son las oportunidades que nos da la vida. Aprendan de. Nunca se vayan a ir molestos, disgustados o enojados a dormir. ¿Para qué? Para que sigan cultivando ese amor que nos va a unir en este momento. Les pregunto, ¿están dispuestos a hacer ese ejercicio de seguir cultivando ese amor? Sí, sí. Muy bien. Háganos favor de sentarse para que si gustan el tiempo. Luego como que tuvo buena madre. Ah, firma.
va a voltear la cámara y va a sonreír. Tres veces. ¿Cuánto tiempo tienen fuera de San José de Gracia? Pues yo desde que nací. ¿Sí? ¿Sí? Pero sí regreso. Por el mismo tiempo, nomás nuestra diferencia de edad, pero sí, generalmente, prácticamente se puede decir que nunca vivimos allá. Aquí nos fabricaban, allá nacíamos. Sí, estamos en el centro. ¿Puedo voltear esta firma? Había relacionado el apellido Barbosa en esa zona. Navarro, Padilla, Padilla, González, sí. Hernández, pero Barbosa no. No, no, generalmente pues es una ranita. Hay unos Barbosa aquí en Tepatitlán, relacionados con el ambiente del todo. Sí. Manolo Barbosa es un periodista taurino. Sí. ¿Se acerca, por favor? Sí. ¿Rubén? Sí. Ahí está, ahí está. Bueno. Por acá. ¿No? Sube tu cara, poquito, Rubén. Rubén, sube tu cara, quítate el sombrero, por favor. No, voy, no sé, no sé. No, no entiendo nada, no entiendo. No entiendo. No entiendo. Ponte para acá. Ponte para acá. Gracias, muy amable. Gracias. Un cafecito que te lo voy a preparar. Voltea, por favor. Ahora, voltea. A lo mejor un vasito con agua para brindar. Voltea, Rubén. Aquí abajo. Sí. Así, eso. Ahí salió chido. Gracias. Ok, gracias. Ya. Sigue. Esa iglesia está muy bonita, la de San Ignacio. Digo, perdón, sí, San José. Sí, San José. Y no sé si sepan que es el único lugar en esa región que venden la longaniza por metros. Ah, sí. Sí. Como que uno de mis padrinos lo hacía. Sí. Miguel Flores. No. Sí. Yo viví 10 años en Otoconilco. Sí, es muy bonito. Sí, tiene un tiempo muy bonito. ¿Y dónde está ella? Está en Tepatitlán. ¿Y cómo se llama? Ah, sí. Sí, sí, con Contreras. Está bien. Y quedé con esta cuando ya se pues todavía la venden. Sí, es para compras acá, pecas ahí, fuera de la venta. Sí. De ahí San José Miguel Flores, que era mi padrino. Lo vendí aquí en la Topa. Sandra. Igual la hija, volteas. Sonriendo, contenta. No, vaya que sí. Sí, qué bueno. Iniciamos por. Voltea, hija. Otra vez salí. Gracias. Yo
millones. Tendrán una tinta húmeda, pero no más una. ¿Quieres subirte conmigo? ¿Quieres subirte conmigo? ¿Qué dices conmigo? Yo te lo sé porque nada más una, Mano derecha, pulgar derecho. Volteas, Tere. ¿Está bien? Digo, pues si quieres una, sí, dale. Volteate, ya que tengas el dedo ahí. Suéltelo. Ahora sí, voltea. Primero que van a hacer de casados, tómenla, no la partan, compártanla. Entre los dos, límpiense los dedos al mismo tiempo. Esto va a significar que en los momentos de mayor dificultad siempre estén unidos. Ustedes saben perfectamente cómo resolver las diferencias que puedan encontrar, ¿sí? Lo que se presente no lo llamen problemas, llamen de diferencias y van a ver que más rápido lo van a hacer, y sobre todo con los apoyos de los hijos en este caso, ¿verdad? Claro. A todos, por favor, al lado de ellos, todos al lado de ellos, para que salgan la foto, sí, todos, todos los metiches también, alegre. Jorge y Tere, yo les